Muy bien, amigos, hoy andamos haciendo una visita a la parte alta de la cordillera, zona balsamera, y vamos rumbo hacia la poza La Laguna, un río pues bastante escondido, pero hoy lo vamos a conocer. Un saludo para todos los que nos siguen desde la cordillera del Bálsamo. Estamos en el municipio de Tepecoyo y ya vamos llegando a nuestro destino, ¿verdad? Así que recuérdese disfrutar. Si camina, lleve bolsa, no deje basura. Si va a los ríos, no contamine. Así que hoy vamos llegando ya a la poza La Laguna, internado en la selva de la cordillera del Bálsamo con nuestros amigos de Tepecoyo querido, flor silvestre, semillas de la cordillera del Bálsamo, la montaña Dulce Hogar, pacunes, naturaleza, senderismo y aventura. Así que hemos llegado, aquí nos vamos a encontrar con uno de los que habita acá. ¿Nos puede decir cómo se llama la poza? La Laguna, excelente, muy bonito lugar, miren. Y así que esta es la belleza de la naturaleza, un lugar mágico, un lugar en el municipio de Tepecoyo. Somos la cordillera del Bálsamo. Un saludo para todos. Espero que disfruten del senderismo, disfruten de la naturaleza. Así que andamos con nuestros amigos. Y otro pozo más grandecito, más de allá. Así que muchas bendiciones para todos, ¿verdad? Estamos desde la cordillera del Bálsamo. Nos dicen nuestros amigos que habitan en el lugar que se conoce como La Laguna, ¿verdad? Así que vamos, seguimos nuestro camino. Y vamos a conocer lo que son otras cascadas que se encuentran en este lugar. Así que un lugar muy hermoso que está en la cordillera del Bálsamo. Bueno, amigos, ya casi llegamos a nuestro destino, un lugar en medio de la jungla, una caminata larga, pero una de las recompensas es encontrar un río en medio de la selva, ¿verdad? Y aparte de nos encontramos con esta belleza, miren. Con este lugar mágico, en el municipio de Tepecoyo, junto con el colectivo Nanahuaxi. Muchas bendiciones para todos. Así que muchas bendiciones para todos. Ya estamos acá, colectivo Nanahuaxi. Así que
Es una hermosa cascada con una altura magnífica. Así que un saludo, amigos. Tiene más el lado extremo. Esto porque es más para grabar así, ¿no? Y ahí. Esto es como para grabar así, ¿no? Pero... Mm-hmm.